Hola amiguitas, bienvenidas. Hoy les voy a compartir cómo hacer un mantelo ovalado con unas florecitas a crochet. Si ustedes tienen una un poquito más grande también les funciona, siempre cuando sea circular. Y bueno, va dedicado a mi cuñada Isabel. Espero que le guste y que pueda hacerlo conmigo. Vamos a comenzar. Vamos a comenzar y esta va a ser la florecita que vamos a hacer con cristal. Vamos a utilizar nuestro gancho, puede ser este del 2, 2 y medio, pero también le sirven de estos metalizados del 4, del 6 o del 8. Cualquiera de eso les va a funcionar. Vamos a empezar haciendo aquí en, en nuestro cristal, vamos a hacer una, un arito con una cadenita que es el nudo que no va a contar. Hacemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10 cadenitas. Vamos a ir aquí a la primera y vamos a cerrar nuestro arito. Bien, ya que tengamos nuestro arito, pueden poner 8 o 10 cadenitas, que el aro no les vaya a quedar ni tan pequeño ni tan grande, como a ustedes les guste y se acomode lo que vamos a hacer a continuación. Vamos a hacer una cadena y vamos a pasar el hilito este para irlo perdiendo y vamos a ir tejiendo en este aro 16 puntos bajos. Acabo de hacer uno 2. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. 15 y 16 vamos a cerrar pero no sobre la cadena que hicimos para empezar a hacer los puntos bajos sino en el primer punto bajo si no les van a quedar 17 puntos bajos ay perdón les tienen que quedar 16 puntos bajos perdón pero ya pisé milo mi bueno ahí están 16 puntos bajos ahora vamos a trabajar 8 pétalos bien para que nos queden los 8 pétalos nos vamos a ir brincando un punto bajo así que aquí vamos a comenzar con tres cadenitas Lazamos doble porque cada pétalo va a llevar doble lazada. Meto y saco mi hebra, pero voy a tener todos estos hilitos. Casi siempre tejo de dos en dos. En este caso voy a tejer uno, dos y tres y me quedo ahí sin cerrarlo. Lazo doble y nuevamente en el mismo espacio tejo un, un lacito, el segundo, el tercero y tengo tres pilares sin cerrar. Lazo doble en este espacio, tejo una vez, dos veces. Y tres veces. Para la cuarta tengo mis cuatro pilares de doble lazada y los cerraré todos juntos. Aquí arriba voy a cerrar la vuelta. Vamos a estar separando cada pétalo con una, dos, tres, cuatro, cinco y seis cadenitas. Lazamos doble y vamos a brincarnos un punto bajo y en el siguiente vamos a hacer otra vez cuatro pilares que vamos a cerrar juntos. Ahí tengo cuatro hilitos. Vamos a tejer uno por uno. De esta manera, el último lo dejamos pendiente. Lazo doble. En el mismo punto bajo hago uno, dos, tres pasadas. Lazo doble. Hago el tercer pilar. Paso un hilito, dos hilitos, tres hilitos. Lazo doble. Voy a hacer el cuarto. Dejo el primer hilito, el segundo y el tercero. Cuando tenga los cuatro pilares ahí, los voy a cerrar juntos y voy a hacer nuevamente mi separación de seis cadenas. Una. 2, 3, 4, 5 y 6. Llevamos dos pétalos. Es importante al cerrar los pilares juntos que si ustedes tejen muy justo, muy apretadito, hagan una cadenita para anudar. Aquí les muestro cómo lo podrían hacer. Dejo nuevamente un punto bajo y aquí voy a tejer cuatro pilares de doble lazada. Dos lazaditas sobre el gancho, meto en el mismo punto bajo. Una, dos, tres pasadas y dejo pendiente el cuarto una vez más ter tercer pilar un cuarto pilar tejo un hilito o lazada dos tres y la cuarta la cerramos junto aquí es donde les digo que si tejen muy apretado tejan una más de lo contrario como yo lo contaré como el primero el segundo el tercero el cuarto el quinto y sexto seis cadenas llevamos tres pétalos voy a hacer el cuarto dejando una cadena y en la siguiente me voy a brincar vamos a cuidar porque a veces las tejemos muy apretaditas y ahí se nos pierde. una dos tres pasaditas lazo doble y de nuevo voy a tejer otro pilar de doble lazada si hacen pilares de tres sacaditas sencillo lo que va a pasar que su pétalo le va a quedar muy recortadito y aquí buscamos que pues quede no tan pequeño para que el mantel pues rápidamente vaya creciendo por eso les digo que hasta con gancho del tres dos tres 4 5 y 6 lazo doble dejo una un punto bajo y nuevamente dejo otro pilar doble lazada en el mismo punto bajo vamos a estar clavando los cuatro pilares de doble lazada ya que tengamos esos 8 pétalos las voy a ver para cerrar juntas la vuelta llevo 5 1 2 3 4 5 me faltan 3 1 2 3 4 5 y 6 Recuerden que el, el hilito de atrás, este lo tenemos que perder súper bien porque después anda ahí botando. Déjenlo larguito y hacen un nudito por la parte de atrás para que se pierda. Dejo este y en el siguiente me conecto. Un nudito es como una cadenita. La apretamos con la uña y se va a desaparecer. Tampoco jalando mucho porque si no, pues se va a fruncir los puntos bajos del, del aro de, del centro. Miren, ahí está. Vamos a hacer uno más. 2, 3, 4, 5 y 6. Lazo doble, dejo uno y aquí me conecto. Lazo doble, llevo uno. Este es el segundo. Lazo doble, hago el tercer pilar de doble lazada. Lazo doble y hago el cuarto. Y estoy terminando ahorita con uno. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nos falta uno. 6 lazo doble, aquí tengo una cadenita en esta. De este lado pues me tienen que quedar una. Tenemos que tener 16 puntos bajos. A la hora del cierre, muchas veces la cadenita que hacemos para subir pa, con el primer punto bajo, hay quienes no la hacen. No hay que cerrar sobre esa, porque si no les quedan 17 puntos bajos. Cierro. Para cerrar aquí voy a cerrar. Tenemos 6 aquí, voy a hacer dos cadenas, tres cadenas y voy a hacer el completo si es que vamos a empezar a conectar desde aquí, pero como no voy a hacer conexión, lo vamos a hacer las 6. 2 3 1 2 3 4 5 y 6. Y aquí arriba, no sobre la cadena esta, a menos que hayan puesto una extra, vamos a cerrar aquí sobre los hilitos del pétalo. Ahí metemos el gancho, me deslizo para ahí cerrar. Porque a veces cerramos aquí arriba en esta cadenita. Y como que se abre un poquito, pero miren, ahí está. Ustedes lo pueden hacer así o como les digo, sobre este espacio. Esas dos opciones ustedes la eligen. Para esconder nuestro hilo, vamos a pasar de esta manera. Lo jalamos un poquitito para que también se apriete. Voy a buscar un gancho aún más pequeño del que ustedes dejan su proyecto, porque si lo hacemos con el mismo, abrimos aquí. Aquí vamos a pasar el hilo hacia atrás y les muestro cómo van a hacer un nudito. Con el hilito. Para este tipo de proyectos hay que esconder perfecto el hilo sin fruncir que aquí yo jale porque el pétalo se deforma. Voy a bajar por el pilar, por las cadenitas del pilar hasta esta base de aquí, donde están los lacitos de los pilares. Hago esta cadenita que es como si fuese un nudo. Con la uña la ajustamos y la puedo perder un par de veces más. Lo que sí, dos nuditos estarían perfecto. Aquí ajusto, pero sin jalar el pétalo, que quede bien porque a veces jalamos y fruncimos cuando cortemos dejamos una cosita de nada y una pelucita de nada no tan al ras, porque entonces se puede reventar o, o salir y aquí con mucho cuidado en la lacito del punto abajo escondemos el resto del hilito con el que hicimos el aro mágico déjenlo un poquito larguito para poderlo esconder y que tengan la oportunidad de hacer un pequeño nudito y bueno, este va a ser el primero miren por aquí me quedó este como, ¿ven? Es el hilito que no lo, no lo jalé, el del nudito, el que estaba yo ahorita escondiendo. Hay que esconderlo perfecto. Bueno, este es Chabela, nuestra primer flor. Vamos a hacer una, la primera. Le escondemos el hilo y demás. Si nos quedó muy fruncidito, quiere decir que tejemos muy, muy apretado. Entonces hay que buscar un ganchito un poquito más grande, más gordito de la punta. Y bueno, si les quedó así muy fruncidito, van con su planchita, solo con agua, le dan vapor sin tocar el tejido le sueltan a la plancha y le hacen así y queda perfecto ok esto yo aún no les doy vapor pero vean cómo se ve porque tejo un poquito pues sueltecito si tejen muy apretado van a quedar como un chicharrón bueno vamos a ocupar el primero ahí lo vamos a tener y vamos a hacer una línea una tira vamos a empezar a unir dos laditos nada más de aquí a acá nos vamos a ir así y vamos a hacer la tira de de flores unidas una tira larga. ¿Cuántas vamos a poner? Bueno, ustedes deciden qué tan rápido quieren avanzar en el mantel. Pueden hacer 6, 8, 10, 12, 14. No sé qué larga esté su mesa. Esto vamos a unir, miren, así. Hagan de cuenta este con este. Así va a quedar. No tomen en cuenta los demás. Y luego este y luego este y así. Esta es la tira que vamos a hacer. El número de flores ustedes lo deciden. ¿Cómo vamos a empezar a unir? Vamos a usar una segunda flor. Pero cuando comencemos a hacer los pétalos, ahí vamos a unir. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Mi gancho de... Vamos a hacer otro, otra florecita, pero sin los pétalos. Solamente vamos a hacer el aro. Una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve y diez. Voy a hacer mi florecita mientras cargo mi celular, que ya se descargó, y regresamos para unir. Que la, este hilo quede para acá. Esta cadenita la hago extra, pero no la cuentan no vamos a cerrar sobre de ella sino sobre este punto bajo 1 2 3 4 tenemos que hacer 16 puntos bajos 5 espero que no me haya equivocado 6 7 8 9 10 11 12 13, 14, 15 y 16. Cierro, pero no sobre la cadena, sino sobre el punto bajo, porque estaría aumentando uno. Y este, ya saben, lo vamos a esconder jaladito para arriba para que no vaya a quedar como un nudito ahí abajo en el centro. Y comienzo con mis tres cadenitas para el pilar de doble lazada. Uno y ahí mismo donde está ese pilar, voy a hacer el segundo pilar. Yo puedo empezar a unir desde aquí o cuando vaya casi finalizando dejando en los dos últimos espacios para mi conexión. Ahí está mi pilar de doble lazada, lo cierro junto y vamos a hacer la mitad de cadenas. Si tenemos seis, vamos a hacer una, dos y tres. Y la conexión va a empezar en un espacio, luego será en el otro. Entonces tomamos mi flor con el derecho para arriba, este es su revés, y aquí lo tomo así, de frente, punto bajo, una, dos, tres, lazo doble y me regreso a mi motivo este. Dejo un espacio y aquí voy a hacer mi segundo pétalo. Lo tengo que terminar con cuatro pilares que vamos a cerrar juntos. Cuiden que en su manita izquierda, acá, el hilo no se nos vaya a aflojar. De lo contrario, pues van a quedar los pilares bailones, así todos guangos. Cierro y hago una, dos, tres cadenas, que es la mitad. Y voy al espacio que sigue con el revés hacia mi cara. Y aquí me conecto con punto bajo. Una, dos, tres. Lazo doble, me regreso a mi motivo dejando un punto bajo y en el siguiente hago mi, pila, mi pétalo. Y ya de aquí me voy individual hacia mi flor hasta terminarla. Y cerraré en el pétalo que yo hice el primerito. Y este es mi, mi segundo a flor unida. Así nos va a quedar. Vamos a seguir uniendo tiras. En este vamos a seguir uniendo y uniendo y uniendo todo el número que ustedes necesiten. Recuerden que para hacer esto el mantel es ovaladito, pero no necesitamos que llegue la flor de punta a punta. Tiene que estar en el centro de su óvalo de la mesa, porque si lo hacen hasta acá, ya cuando empiecen a trabajar el punto, se va a quedar mal. Dos, tres, cuatro, cinco y seis. Dejo uno y dejo en el punto bajo que sigue. Voy a hacer mis ocho pétalos completos. Aquí tenemos tres, estoy con el número cuatro. Espero que, que mi cuñadita Chabela este, sepa unir. Y si no sabes, Chabela, es el momento de aprender. Me costó un poquito de trabajo porque yo busqué el motivo más fácil, seis cadenas, para que lo pudieras hacer fácilmente. Dejamos uno y acá me conecto. Así que busqué la florecita más fácil. Si ves, tiene muy poquitas vueltas y es muy fácil de hacer. Las puedes hacer de forma individual, te digo, para decorar tus blusitas. Hazla de varios colores y alguna blusita viejita que tengas por ahí o manchada por ahí del cloro, le pones así sus florecitas. Le coses acá unas puntaditas y le pones su perla o un botón. 3, 4, 5, 6. Dejo una cadenita y en el siguiente ahí me clavo. 2, 3 y 4. Cierro estos cuatro pilares y llevamos 1, 2, 3, 4, 5, 6. Me faltan 2. Va a quedar precioso, amigas. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Lazamos doble, dejo un punto bajo y aquí me clavo. Doble. 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 Yo comúnmente tejo, les digo, de dos en dos los pilares de doble lazada. Pero en algunos casos, como aquí, lazada por lazada. 2, 3, 4, 5, 6. Lazo doble, dejo un punto bajo y en el siguiente me voy a clavar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Este es el 8. Aquí me tiene que quedar un punto bajo sin tocar. Cierro. Y vamos a cerrar la vuelta 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Nos vamos, como les digo, aquí arriba del hilito, o como ustedes gusten, quizás en la cadena más arriba. Y me deslizo. Y aquí vamos a cortar. Recuerden dejar un tramito largo. Saco por ahí el hilo, lo regreso hacia atrás, justo por aquí. Este está muy gordo, este ganchito. Si está muy gordo, vamos a estar abriendo esta cadenita y parece mentira pero ya después se ve mal ahí está lo saco y lo voy a perder justo como les mostré voy a empezar un segundo una segunda florecita y regresamos para que la unamos juntos ya saben el aro de 10 cadenitas ponemos 16 puntos bajos y al iniciar el primer pétalo regresamos y ya las dejo para que hagan la medida que ustedes gustan desde 3 4 el que quieran no hay un límite si quieren hacer solo una carpetita listo Hacen unos cuatro, cuatro uniones de florecitas. Y regresamos para continuar. No hay límite para el material. Pueden utilizar el que ustedes tengan a la mano. Incluso, amigas, para hacer como una de estas que hacen, ¿cómo le dicen? Tapete. Pues puede ser lanita y queda padre, queda bonita. Nuestras amigas portuguesas este, hacen con, con lanitas, con hilazas muy, muy gordas. Y quedan súper padres, me encantan. Pero uno siempre quiere el hilo más finito para hacer nuestras carpetas y manteles. Y realmente que esas lanas gruesas quedan muy padres. Voy por el tercero y regresamos, Chabelita. Voy a unir uno más y las dejo para que vayan uniendo el número que ustedes decidan poner. Yo voy a poner, no sé, unos siete nada más. Nada más por el tiempo o para evitar tardarme demasiado, pero ustedes lo pueden hacer un poquito más largo. Tengo mi pieza de esta manera con el primer pétalo, tres cadenitas, y vamos a ubicar cuál es lo, el espacio que tenemos nosotros que ir conectando. Son estos dos, este y este, de manera que de los lados nos queden uno y dos, uno y dos, sin tocar, uno y dos, ¿ok? Entonces son estos dos. De cada pieza que vamos conectando es lo mismo. Punto bajo. Tres cadenitas, lazo doble y me regreso a mi pieza dejando, ya saben, un espacio del punto bajo. Y ahí en ese que sigue vamos a poner mis cuatro pilares de doble lazada que vamos a cerrar juntos. Tengo tres, hago el cuarto, cierro todo junto, ajustando bonito, tres cadenitas. Y vamos acá al siguiente espacio. Y ahí ponemos un punto bajo. Otra vez tres cadenitas. Lazo doble y regreso a mi pieza dejando un espacio del punto bajo. Y en el siguiente voy a hacer mis cuatro pilares de doble lazada. Llevo tres doble lazada y voy a ir tejiendo cada uno de los hilitos. Uno, dos, tres. Y ahí cierro todo junto. Uno, dos, tres, cuatro, cinco y seis. Porque ya hice mis dos conexiones. Ahora me voy a ir terminándolo. Con los ocho pétalos cierro aquí arriba y inmediatamente hago otra florecita y lo mismo tal y como hemos conectado esta y esta. Y sigo con mi tira. Que tengan aproximadamente, les digo, en el centro de su mesa. No es necesario tener la medida, pero un cálculo, creo que con unos 10 o 12 queda perfecto. Yo lo haré con unos 7 aproximadamente. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 unidos. Esta tira nada más, lo que vemos acá. Una sola tira. ¿Ok? Entonces... Voy a avanzar con esta y regresamos. Doble lazada, vamos a ir dejando uno y aquí ponemos la flor. Si no les sale a la primera, no se preocupen, es normal, na nadie nace sabiendo. Vamos a practicar un par de veces. Si no nos queda, bueno, deshacemos y volvemos a comenzar. Con hilo nuevo, no comiencen con el que des destejan, porque luego queda así como feito, arrugadito y demás, pero con hilito nuevo vuelven a empezar y esa que a ustedes les queda la pueden ir guardando o la pueden deshacer para otro otra muestra dos tres cuatro cinco y seis vamos a dejar un espacio siempre con cuidadito porque les digo a veces el punto bajo ahí queda apretadito y se pierde pero si nos queda uno de más o de menos nos podemos liar a la hora de cerrar la flor una vez que tengan sus cuatro pilares sin cerrar los cerramos y ajustamos yo siempre jalo hacia acá y este dedito pues jala un poquito. Seis cadenitas, lazo doble, dejo un espacio y en el siguiente me conecto aquí. De esta manera voy a ir terminando mi flor número 3. Regreso más tarde con mi tira lista para el paso número 2. Nos falta uno. Vamos a cerrar nuestra vuelta con las seis cadenitas. Una, dos, tres, cuatro, cinco y seis. Vamos aquí arriba o acá arriba donde ustedes se acomoden para cerrar. A mí me gusta siempre cerrar sobre los hilos del pétalo porque por mucho que jale y ajuste me queda ahí. Perfecto. Pero pues todos tenemos nuestra manera de tejer. Así que ustedes se van adaptando a su manera de hacerlo. También tenemos nuestro gancho favorito para hacer nuestros proyectos. Igual con el material que más nos gusta, porque a mí me gusta mucho el cristal, pero hay a quienes solamente les gusta trabajar con hilaza, está perfecto, cualquiera les funciona. También lo pueden hacer con omega número 10 o 20, pero es muy delgadito, van a tener que trabajar muchísimo, porque les va a quedar muy pequeño, entonces van a tener que dar más y más vueltas. Escondo mi lo perfecto y voy a seguir haciendo mi tira no jalen hasta que estén seguros que ya el niedito quedó bien ahí perfecto ok aquí llevo tres miren así es regreso más tarde con mis florecitas listas y vamos a comenzar a trabajar de cualquier lado nos podemos conectar podemos empezar de aquí a acá de cualquiera de estas o podemos empezar desde acá arriba lo que vamos a hacer aquí yo me conecto de este lado vamos a hacer onditas vamos a conectarnos aquí con un punto bajo listo y vamos a hacer una dos tres cuatro cinco seis y siete cadenitas aquí vamos a cerrar nuestra vuelta o vamos a quedar en medio con un pilar ya lo vamos a ver al cerrar acá y nos pasamos de este lado y aquí vamos a poner un punto bajo y ahí nos va a quedar una ondita. Esto lo vamos a ajustar ya para terminar. Aquí vamos a tejer una, dos, tres, cuatro, cinco, seis y siete. Y vamos a trabajar ahora de este y de este lado dos pilares que vamos a cerrar juntos, pero son de doble lazada. Tejemos uno, dos y tres, lazamos doble y pasamos de este lado y tejemos el pilar de doble lazada. Ahora sí lo cerramos juntos. Nos queda como una B invertida. Y aquí nos queda así. Cuando vengamos a trabajar de este lado, ya les muestro cómo vamos a ir trabajando el número de onditas. Ok, aquí por lo pronto tenemos una ondita. Vamos a hacer 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7 cadenitas. Aquí nos clavamos con el punto bajo. 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. De este lado, punto bajo. 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. Lazo doble y otra vez de estos dos lados. Vamos a poner nuestro pilar de doble lazada tejiendo de esta forma tres veces los hilitos para dejar pendiente la pasada número cuatro. De esta forma. Aquí paso todo y queda esta como ve invertida. Así nos queda sobre en la florecita una ondita. Seguimos. Una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete cadenitas. Punto bajo. Una, dos, tres. 4 5 6 7 cadenitas punto bajo 1 2 3 4 5 6 y 7 doble lazada y otra vez aquí y acá hacemos el dos pilares que vamos a cerrar juntos voy a continuar así y cuando lleguemos a la última flor ahí las veo para ver cómo vamos a tejer la curva de aquí de esta manera vamos a, a seguir trabajando cerrar nuestra vuelta. De este lado ya trabajé. Todo lo que hice fueron onditas de siete cadenas. Acá lo vamos a repetir. Nosotros empezamos aquí. Aquí vamos a cerrar la vuelta. Vean que aquí nos queda la B invertida. Dos pilares cerrados juntos. De este lado. Ya estamos trabajando en circular para que se vaya haciendo ovalado. Aquí voy a hacer el último de la última B invertida. Dos pilares cerrados juntos de esta manera, cerramos y volvemos a hacer 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, vamos a trabajar de este lado justo como lo hice en la otra flor de la orilla, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, si tejen muy justo ponen 8 solamente en esta parte, 7 cadenitas y punto bajo, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, para cerrar vamos a cerrar Aquí está el punto bajo donde iniciamos. Vamos a cerrar justo ahí. Podemos hacer las siete cadenitas y desplazarnos aquí, pero yo voy a trabajar con una, dos, tres cadenitas, lazo doble para tener acá un pilar de doble lazada y que sean las siete cadenitas. Lazo doble y voy a conectarme justo aquí donde está la conexión del punto bajo, que por cierto me quedó bien feito, pero bueno, ustedes lo hacen más bonito. hago mi tejido con el pilar de doble lazada tejiendo cada uno de los hilitos y yo quedo justo a la mitad y hago de cuenta que son siete cadenitas tres y el pilar de, de la de doble lazada o les digo hacen siete cadenitas y aquí se desplazan y ya nada más se deslizan trabajando aquí aquí yo voy a trabajar la mitad de pilares así nos debe de quedar bien retonada de que esto se nos dobla entonces pone una cadenita más solo en la flor de la orilla para que nos quede justo así Ok, bueno, ahora vamos a empezar el siguiente paso, vamos alrededor de todo esto a trabajar en cada uno de los espacios de ondita pilares. Aquí yo voy a poner la mitad de pilares, voy a hacer un pilar, van a ser sencillos, uno, dos y tres pasaditas, van dos, voy a hacer tres, cuatro de este lado. Para cerrar voy a hacer los mismos cuatro pilares. Vamos a poner entre siete y ocho pilares alrededor de la ondita, como ustedes sientan que se vea bonito. No voy a trabajar en el punto bajo, sino que aquí me voy a pasar y voy a hacer 7 u 8 pilares. Yo les digo 7 u 8 porque ustedes van a notar, de acuerdo a cómo tejan o su material o cómo les gusta más cerradito, aquí llevo 4, 5, 6, 7 y 8. Recuerden que tiene que irse formando circular baladito porque si voy poniendo pocos se me puede ir doblando entonces yo haré 8 aquí van 4 al cerrar aquí hago el completo y ahí quedo en medio al cerrar han deslizado aquí lazo y me paso al siguiente espacio no estoy tocando el punto bajo y vuelvo a tejer 8 pilares 1 2 3 4 5 5 esperen, 6 esperen, esperen. es que me tapa la cámara estoy parada aquí y me tapa mi cara la cámara mis manos me tengo que agachar por debajo de la cámara así que disculpen 1 2 3 4 5 6 7 8 mi cámara está aquí y aquí está mi cara y me tapa mis manos entonces ahí vamos miren Igual si ponen demasiados puede que se les haga muy circularcito. Vamos a ir haciéndole su vuelo, pero pausadamente. No vamos a emborazarnos con mucho vuelo, porque también puede quedar feo. 3, 4, 5, 6, 7 y número 8. Y me paso a la siguiente ondita con la y voy a trabajar lo mismo. Miren, aquí está la B invertida. Si ven ahí, no estoy tocando. Así que lo ponemos de esta manera para que vayan viendo cómo luce. Ahí está. Si vemos que es mucho vuelo, pues le ponemos siete pilares. ¿Ok? ¿Cómo lo vamos a ver? Bueno, que se haga así. Demasiado. Yo voy a dejarlo así porque creo que se ve perfecto. Miren. Todavía voy a trabajar todo alrededor. Yo voy a llegar justo en cada ondita, sin brincar ni ninguna, con ocho pilares. Pero les digo, ustedes van tejiendo y si ven que es mucho pilar. Que le hagan así, que se vea así muy boludo. Le ponen 7. ¿Okay? entonces termino todo mi alrededor. Ahorita regresamos. Estoy escondiendo aquí el hilito con el que yo me conecté para comenzar esta vuelta y les muestro cómo vamos con este paso. Vean cómo va quedando. Esta parte es muy importante que nos quede así, ovaladita. Entonces, los pilares, pues vamos a hacer los que necesitemos. Les cuento que quité uno. No son ocho los que puse, son siete nada más. Dos, cuatro, seis y siete. En cada espacio son siete. Por favor, chequen eso porque yo le puse los ocho y tuve que deshacer para quitárselos porque tenía mucho, mucho vuelo y se hacía muy feito. Ya le di un poquito de vapor para que yo empiece a trabajar más cómodamente para que no se me arrugue. Pero si no le han dado vapor, no se preocupen. Al final le damos. Y bueno, aquí voy a terminar. Tengo que hacer el completo de los pilares. y si empecé con 4, me faltan solamente tres. Uno, dos, y tres. Vamos a cerrar la vuelta aquí. En la tercer cadenita. Y miren, así nos ha quedado. Este proyecto está súper padre. Mire. Ven, ya lo terminamos. Entonces, recuerden que si su mesa da más o menos por aquí así, tiene de que quedar. Más centrado, no tan a la orilla, porque entonces cuando empiecen a trabajar más vueltas, pues esto se va a ir bajando más rápido y tiene que quedar centrado en su mesa ovalada. Ok, ahí estamos con nuestras bellas florecitas. Está precioso, precioso. Vamos ahora a hacer la vuelta siguiente. Vamos a hacer toda una vuelta de pilares con los mismos pilares que tengo aquí. Solamente aquí, en esta vuelta, en el pilar de en medio, voy a poner dos. En cada pilar uno. Solamente aquí y acá. ¿Ok? Por eso de la curva. Entonces, voy a hacer un pilar, dos, tres. Cuando llegue a este, al cuarto, que es la mitad, ahí voy a poner dos nada más. Solamente ahí. En, en cuanto a todo esto, voy a tejer un pilar sobre cada pilar. ¿Ok? Nosotros vamos a ir cambiándole puntos. Podemos hacer onditas, podemos hacer pilares, podemos hacer bes o podemos hacer abanicos, que son dos pilares, cadena dos pilares. O podemos hacer pilar, cadena y pilar para que quede como una B. O podemos hacer onditas, podemos hacer pilares. Y después que nosotros crezcamos un poquito acá, un poquito, vamos a volver a unir flores. ¿Ok? Para unir flores ya saben que pues necesitamos dos espacios, dos onditas. Entonces acá debajo, o aquí más bien en la orilla, vamos a hacer vueltas de onditas cuando decidamos pegar las flores. Y cada dos onditas será una flor. Cada dos onditas otra flor. Dos onditas, otra flor, procurando que aquí nos quede o dos o una. Posiblemente dos, porque vamos a crecer esto aquí y aquí ya hay una. Entonces, cuando empecemos a crecer acá, pues podemos poner una aquí y luego otras dos acá, como para que en la curva nos queden tres o dos. Lo vamos a ver una vez que ya vayamos anchando esto. Entonces, voy a subir con tres cadenitas. Ese es mi primer pilar. Y va a ir pilar sobre pilar, no en los espacios de por aquí, no pilar arriba de cada pilar. Entonces ahí tengo el primero, me voy al siguiente y hago el pilar. Tengo dos. ¿Se acuerdan que empezamos con cuatro? Bueno, voy a hacer cuatro aquí. Y cierro con los tres del completo. Ahora, en esta parte de aquí no voy a poner, sino que me brinco aquí y tejo este pilar. A menos que yo note que se me vaya a ir hacia abajo, no se debe de doblar absolutamente nada. Pero si veo que se me dobla o enconcha, en este espacio pondré un pilar. Solo si veo que se me empieza a enconchar. Que se vaya hacia abajo. Si ven, no se me dobla. Esta parte de, la, de los lados pues tiene muy buen espacio y tiene que ir planito, planito. Ya solo al llegar aquí a la curva, justo en medio vamos a poner un aumento para evitar que se nos vaya a ir hacia abajo. Entonces amigas, termino toda esta. Espero, eh, chabelita, que vayas comprendiendo o entendiéndome mi manera de explicar. Realmente es muy fácil. Lo único que debes de hacer es armar esto, el paso uno que hicimos esto y ya ir a los lados haciéndolo más y más ancho, vuelta tras vuelta, siempre buscando que el vuelo se vaya acomodando el vuelo para que nuestro mantel no se haga una cazuelita. Miren, cómo nos damos cuenta pues yo le hago así y está recto, no está así, ni está haciéndose así jaladito o así hacia mí que se enconche. O se tiene el espacio necesario. Entonces voy a terminar toda mi vuelta y cuando lleguemos acá donde está esta flor, yo ahí las veo para mostrarles dónde pondré dos pilares. Llegué de este lado en la primer curvita, y aquí, amigas, tengo 3, 1, 2, 3. Y en el cuarto pilar, justo ahí, voy a solamente poner otro pilar en el mismo pilar, nada más ahí. Aunque yo le veo suficiente espacio, tal vez no le haga falta, pero por aquello de las dudas se lo voy a dejar por la curvita que va a ser aquí, porque posiblemente se me vaya hacia abajo. Y voy tejiendo nuevamente todos los pilares. Este es el de en medio, miren, el justo de en medio. Me voy a seguir tejiendo pilares arriba de cada pilar. Si ven, miren, tiene suficiente espacio, se nota aquí. Está bastante arrugado. Yo quería que lo vieran porque es muy importante que lo vean. No puedo quitarle pilares porque esto, como todavía le falta vapor, cuando yo le dé de vaporcito, debe de estirar un poquito. Y entonces ese es el espacio que estos pilares van a cubrir. Entonces, con el vaporcito yo voy a terminar todo y regreso para que lo vean que debe de quedar planito, bien planito. Okay. es importante que vaya tomando su espacio para que no se nos vaya a doblar. Ok, así lo van a ver ahorita, miren, así. Entonces yo voy a terminar, recuerden de este otro lado, en justo en el medio vamos a poner dos pilares ahí, no se les olvide. Ok, entonces yo termino y regresamos en un ratito. a hacer dos vueltas de esta manera voy a subir con tres cadenitas lazo doble aquí en el mismo punto arriba de ese pilar voy a tejer un pilar de doble lazada pero sin cerrarlo y hago uno más una vez que yo tenga tres pilares de esta manera voy a hacer tres cadenitas cuento desde aquí uno dos tres en el cuarto pilar voy a hacer lo mismo pero sobre el pilar Recuerden que también cuando lleguemos justo en el centro, aquí vamos a tejer dos, como queden abiertitos. Vamos a ver cómo se nos va presentando de modo que no se nos vaya a jalar hacia abajo. Aquí tejí todos estos en pilares sencillos y me van a quedar chaparritos, como cortitos. Tres cadenitas, lazo doble, uno, dos, tres, en el cuarto espacio. Y vamos a dejar solamente tres pilares, pero. Si ven, no estoy cerrando ninguno. Doble lazada, meto justo en el mismo pilar y cierro los tres pilares. Toda la vuelta va a ser así, de estos buclecitos. Tres cadenitas, si tejen muy justo ponen cuatro. Uno, dos, tres y en el cuarto. Toda la vuelta la voy a hacer así. Vamos a hacer un par de vueltas antes de dejar el video para el video número dos. Para que no se nos, no se nos haga tan tedioso. Ya regresamos a seguir creciendo nuestra pieza. Cheque muy bien que no se nos vaya a doblar, que ustedes lo pongan así y quede planito, no que esto se jale hacia acá. Si sienten que se jalan, cuatro cadenitas aquí. Una, dos y tres. Lazo doble, uno, dos, tres. En el cuarto pilar, tejemos un pilar de doble lazada. Por cada dos lacitos vamos a meter aquí, sacamos y en el gancho vamos a tener estos hilitos. Tejemos uno, tejemos dos y tejemos... 3, doble lazada, tejemos 1, 2 y 3 y cerramos. Solamente los vamos a hacer de 3 pilares, a menos que ustedes quieran poner 4, porque les quede más gordito. 1, 2, 3, lazo doble, 1, 2, 3 y en el cuarto espacio volvemos a poner nuestros 3 pilares de doble lazada. Voy a terminar esta vuelta, vamos a hacer 2, pueden hacer hasta 3. De este mismo punto. Ya en la siguiente les muestro dónde los vamos a ir colocando. Y vean, va a ir creciendo. Estos bucles van a combinar con los pétalos de esta florecita. Nosotros lo que vamos a hacer es llegar a una parte que será nuestra mitad. A partir de aquí, si hacemos dos o tres vueltas de bucles, después vamos a regresar con dos vueltas de pilares. Bien, luego una de onditas y ya colocamos la línea de flores. Todavía podemos ponerle para que se vaya anchando más. Una de abanicos, esa solamente va a ser que nos vaya hinchando más. O sea, la podemos poner una vez que terminemos en la vuelta de onditas, que es donde en vez de colocar la flor, ponemos un par de vueltas de abanicos y ya volvemos a repetir estos dos para colocar las flores. Por, forzosamente necesitamos onditas para colocar las flores. Así que lo que acá pongamos, eso es lo que lo vamos a repetir las veces que sean necesarias antes de poner más flores. Volvemos a poner flores y lo que nos va a quedar es esto. Así rodeado de flores. Volvemos a repetir más ancho, volvemos a rodear de flores y así lo podemos crecer todo lo que queramos. Así que lo que vamos a hacer a partir de aquí, que sea a nuestro gusto, lo que se vea más bonito y nos ayude a agrandar más rápido la pieza. Y esa pues igual se va a repetir las veces que ustedes quieran ir creciendo su mantel. Entonces termino esta y volvemos. Cuiden bien que con la mano izquierda el hilo no se afloje porque si no estos pilarcitos de doble lazada van a ir quedando muy flojitos. Tal vez habrá quien con cuatro les quede más apretadito. Así que ustedes si quieren ponen cuatro pilares que van a cerrar juntos pero todos de doble lazada. En esta parte puse el aumento dos juntos, pero estoy notando que como que me jala un poquito. Entonces voy a hacer eh, tres aumentos aquí a, en esta parte. Me voy a regresar y justo aquí, aquí, voy a poner mis tres cadenitas y ahí mismo voy a poner otro petalito. Lo tengo que hacer igual del otro lado. Vamos a procurar que quede centrado, justo aquí a la mitad. Ahí está el primero, si ven es la curvita. Aquí se ve, mire, empezando donde está esto, ahí donde me tocó lo puse, una, dos, tres, lazo doble y mi centro es donde está los dos que pusimos que pareció una V, dos pilares juntos. Entonces no voy a contar solamente aquí los pilares del, de abajo, solamente lo voy a buscar que quede en el centro. Y pongo ahí mi primer bucle tres cadenitas y nuevamente lo pongo aquí esto lo voy a hacer del otro lado amigas buscamos bien el centro y bueno aquí cierro junto tres cadenitas y vamos a buscar dónde puse este sin contar pilares abajo está en el primer pilar de este grupo entonces lazo doble y es aquí dejando dos pilares que son los que me restan aquí y ahí voy a poner dos también. Esto buscando que no se me vaya hacia abajo, me jale o me doble. Sea lo que ustedes vayan eligiendo a la hora de ir creciendo su pieza, siempre en esta parte tenemos que buscar el vuelo o el aumento. Tres cadenitas y aquí mismo otro bucle de tres pilares de doble lazada. Siempre tenemos que observar cómo va presentándose el tejido, si vemos que se va hacia abajo, se dobla, se jala, lo mismo si vemos que es mucho aumento. Miren, ahí están tres, si lo ven están totalmente centrados en este grupo de en medio, tres. Ahora sí ya me voy contando normal, tres cadenitas. A partir de este para acá están mis tres pilares sin tocar, entonces cuento uno, dos, tres y en el cuarto ya me voy a ir tejiendo normal solamente con un bucle sobre el pilar. Un bucle de tres pilares cerrados juntos de doble lazada. Cierro tres cadenitas, nuevamente cuento, uno, dos, tres, y en el cuarto pilar, pues vamos a poner otro bucle. Cuidado con la mano izquierda, porque de repente se nos olvida y vamos aflojando el hilo. Tres pilares de doble lazada. Plazada, cerramos tres cadenitas y seguimos trabajando. Esto, miren, ahí está ubicado justo arriba, en el centro. Eso vamos a hacer cuando nosotros vayamos tejiendo nuestros bucles, igual, igual, toda la vuelta, toda la vuelta que nos quede como acá. Llegamos aquí y aquí, en esta parte, aquí vamos a poner dos bucles en el mismo punto y aquí en medio de la B, ahí otros dos juntitos. Y luego acá en el pilar de aquí otra vez y ya acá pues aquí está nuestro buclecito ya nada más tres cadenas y ahí vamos a cerrar si ven nos van a quedar tres pilares sin tocar ok de este lado pues va a ser lo mismo van a estar tres ok se fijan muy bien para que les quede justo igual que esto voy a terminar y regresamos ya estamos a punto de terminar este esta vuelta vamos a trabajar esto de este lado yo tengo aquí ya en el primer espacio del primer pilar de aquí, del centro de esta florecita, tengo mi primer grupito de dos buclecitos con tres cadenas de separación. Aquí vuelvo a hacer tres cadenas de separación y no voy a buscar, como estamos contando todo alrededor, cuatro pilares, sino en el centro, en medio, donde tengo aquí la B o dos pilares que hicimos ahí, también eh, para hacerle como aumento en la vuelta anterior. Entonces ahí en el centro pongo mi bucle primero de tres pilares que cerramos juntos tres cadenitas pueden poner hasta cuatro en esos espacios miren me fui muy abajo debe de ser sobre la cadenita porque si no pues nos abre aquí se ve la cadenita mire aunque se ve ahí un agujerito conforme vamos tejiendo ahí se va acomodando entonces pongo mi primer bucle tres pilares que vamos a cerrar juntos tres cadenitas o hasta cuatro. Y ahí mismo, justo en ese mismo espacio, vamos a poner otros tres pilares. Y así nos han quedado como si fuese un abanico. Se me soltó. Meto mi gancho y listo. Justo. Y ahí está mi segundo pétalo. Voy a hacer uno más. Y es justo, aquí está el pilar este. Voy a dejar dos y en el tercero me conecto. Así como quedó este 1 2 y en el tercero quedó, okay, Aquí igual estoy dejando 1 2 3 en el cuarto empecé. Ya entonces de, terminando este o el que va acá todo va a quedar justo como trabajé todo alrededor. Dos tres cadenitas, lazo doble y aquí lo voy a hacer aquí porque les digo del otro lado acá tiene esa medida para que se entre los tres en medio. tres pilares cerrados juntos. Aquí ya terminamos, hago tres cadenitas y aquí ya empezaría yo a contar, pero como ya aquí voy a terminar, tengo que tener uno, dos, tres y en el cuarto está este. Entonces yo voy a cerrar aquí, pero como voy a estar trabajando esta otra vuelta igual de bucles, voy a trabajar de esta forma para cerrar una cadena y voy aquí para quedar en medio. Tomo esos hilitos arriba de este buclecito. Y cuando tenga los tres así, los lacitos, voy a hacer un pilar sacando dos y sacando este, para que queden tres cadenas. No puedo poner más, porque si no, pues ya va a quedar mucho espacio. Ok. Ahí está este centrado ahí. Oh, ¿qué hice? esperen espérenme. espérenme. <laughs> Con razón me jaló. ¿Vieron que me jaló? Todavía no termino. Me falta un bucle. Tres. Oh, no digo conmigo. Aquí, miren, vamos a hacer el último. Ya decía yo, me jaló inmediatamente, siento que no hay el espacio. Por eso estamos poniendo estos aumentos aquí. Ahora sí, uno, lazo. Voy arriba de este, arriba de estos hilitos, jalo. Y cuando tenga los tres, paso dos, paso dos y ajusto. Ahora sí, tengo estos tres en el centro, en medio, arriba. Con tres cadenitas de separación. Aquí pueden poner en la separación cuatro si es que sienten que se les jala aún. ¿Ok? Ahí está, miren. De este lado quedó igual. Uno, dos, tres grupos. Ahora, como yo cerré y quedé justo en medio, vamos a hacer una última vuelta de bucles. Aquí, vamos igual a poner aumentos, pero lo vamos a dejar ya al último, porque si se me jala, solamente vamos a aumentar cadenas. Tres cadenitas, lazo doble y aquí me voy a ir solo aquí hasta abajo. Lazo doble y hasta abajo, abrazando como todas las cadenitas. Y cierro. Aquí arriba vamos a cerrar la vuelta. Tres cadenitas. Lazo doble, pero ahora voy a estar poniendo el bucle en la cadenita de en medio, que son los tres pilares que vamos a cerrar juntos. Si abrazo hasta abajo, se me van a abrir los pilares. Aquí lo hice así, pero con, como está empezando ahí la, el primer pilar, no pasa nada. Cierro. Dejen, dejen de que se me quiere chispar. Tres cadenitas. Vamos a ver si no se me dobla. Espero que no se me doble hacia abajo o oh, no, perdón, si sí tengo que poner cuatro cadenitas de separación. Cuatro. Porque si no sí se me va a doblar. Cuatro en la separación en esta vuelta. Cuando yo llegue a la curva ahí las voy a ver para ver cómo vamos a acomodar. Las cadenas que no se nos vaya a jalar. Cierro todo junto. Otra vez tres cadenitas. Cuatro, perdón, dos, tres, cuatro. Cuidado porque como queda uno acostumbrado de ir tejiendo alrededor tres, se nos olvida que ya tenemos que aumentar una más. Si no se nos va a ir para abajo. Como una cazuela. 4, 1, 2, 3, 4 justo en la cadenita de en medio tres pilares de doble lazada estoy tejiendo cada uno de los hilitos 1 2 3 1 2 3 cierro cuatro cadenas y así me voy a ir tejiendo cuando llegue a esta parte de la curva ahí nos vemos ya casi vamos a terminar este primer tutorial para ir tejiendo nuestro mantel ovaladito ok voy a procurar adelantarlas un poquito después de esto vamos a repetir estas dos vueltas vamos a dejar los abanicos para más adelante pero si ustedes ya quieren irlo haciendo más ancho está bien yo por ahorita voy a poner estos dos ya que lo terminemos vamos a interrumpir el tutorial para dejar un tutorial 2 donde vamos a seguir trabajando con esto porque se me hace que ya está quedando muy largo el vídeo Terminé mi vuelta, ya me adelanté porque ya no hubo necesidad de ponerle más aumento. Puse lo mismo exactamente mis bucles con cuatro cadenas, cuatro, cuatro, cuatro y cuatro. No hubo necesidad de hacerle aumento en las cadenitas de aquí o ubicar en esta parte aquí, hacer esto, dos buclecitos en la misma cadenita con las cuatro cadenitas de separación. No fue necesario porque si yo lo hacía, si sí lo intenté poner en estos dos. Otro aumento quedaba demasiado junto y no le diba por idea, está totalmente planito. Bueno, vamos aquí a terminar el tutorial. Solamente les muestro cómo van a rodear toda la pieza con dos vueltas de pilares. Vamos a poner el mismo número de pilares en cada huequito y en esta parte lo mismito que nos quede de este lado. Es importante que sea el mismo número de, de pilares. Igual cuando hagamos la segunda vuelta, que es esta. Nos vamos a dar cuenta si necesitamos colocar o no aumento y se colocarán los aumentos en esta partecita de aquí. Ok, los aumentos, pues ya saben, en un pilar colocar dos. Es muy pronto todavía hacer la línea de flores porque quedan como muy juntitas. Quiero aumentar un poquito esta parte antes de colocar otra rueda de florecitas. Bien, entonces nada más lo único que vamos a hacer aquí yo ya cerré con deslizado hice mis cuatro cadenitas y voy a ubicarme en el espacio. No voy a hacer pilar sobre el bucle o el petalito, sino aquí en los huecos, en cada hueco, todos, todos, todos. Recuerden esta parte importante que sería la mitad o la curva si es necesario poner aumentos. Tres cadenitas, ese es mi primer pilar. Tenemos de separación cuatro cadenas. Entonces, voy a ir viendo si con cuatro pilares me queda o pongo cinco miren aquí ya puse cinco pilares me paso acá sin poner sobre el bucle ningún pilar dos tres cuatro y cinco lazo y me paso inmediatamente al siguiente espacio y pongo cinco esta vuelta se podría decir que se es está de aquí Voy a hacer dos y después hacemos de onditas. No sé cuántas vamos a hacer, pero eso lo vamos a hacer en el video 2 Ahí yo las voy a esperar. También a ti cuñada, así que allá te espero. Espero que de verdad te sirva. Cuatro y cinco. Para, lo más importante para hacer un mantel ovalado, pues, es sacar esta parte que es la más difícil, que para que nos vaya quedando, pues, el óvalo. Tres, cuatro y 5 yo les puedo dar la medida pero miren la medida creo que es lo de menos porque yo lo hice un poco más angosto no tengo mesa ovalada y mi mesa es de seis sillas si sea de seis y si sea de ocho no importa aquí yo cuando le dé vaporcito posiblemente un poquito de de sí tanto de ancha como de larga vaporcito solamente sin vapor les doy la medida aunque cuando estuve trabajando al principio las flores de vaporcito y demás, pero no le he dado a toda la pieza ya con esta última vuelta que le vamos a trabajar. Dos vueltas que le vamos a trabajar. Esta me mide un aproximado de, de 60 centímetros. 60 centímetros. O sea, es muy, muy buen tamaño para comenzarlo. Pero yo le puse pocas flores. Una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete. Tal vez ustedes con ocho. O hasta 10 pueden empezar a trabajar y esto inmediatamente, pues va a ir creciendo más y más. Ok, entonces aquí voy a terminar esta vuelta. Antes de despedirnos, voy a regresar para mostrarles cómo me va a quedar la segunda vuelta que solamente será pilar sobre pilar. Aquí, como colocamos un aumento, lo recuerdan en un pilar, después de que acabemos toda esta, aquí todo va a estar relleno. Buscamos el centro, la mitad, si es necesario hacer un aumento ahí. En el centro, en uno de los pilares que quede aquí, o lo hacemos en los tres bucles, uno aquí, uno acá y uno acá. Pero lo vamos a ver, ya que yo regrese, les muestro si puse solamente uno acá o pongo en los tres, porque no quiero que se vaya a ir doblando así. Ok, voy a avanzar un poquito. Este, y ya regreso, ya va a ser lo último para esta parte de nuestro mantel. Esta es con hilaza, miren, luce muy bonita también. Estoy terminando mi vuelta, aquí nada más voy a cerrar con deslizado. Tengo mis cinco pilares en este espacio y voy a tejer toda la vuelta igual de pilares. Mi mitad es aquí, estos tres de aquí. Ya les dije sobre el aumento si es necesario. Voy a subir con tres cadenitas y mis pilares van a ser pilar sobre pilar. Si tengo cinco en estos espacios, esos cinco voy a tejer. Esta es mi vuelta 2 de pilares. Listo, así es como se ve esta primer parte. En esta parte de aquí no hubo necesidad en la segunda vuelta de poner ningún aumento. Hice un pilar sobre el pilar de abajo. Cinco de estos grupitos, 5, 5 fue lo que hice en esta vuelta. Entonces así es como me quedó. Le di un poquito de vapor y como ven ya está más suavecito, tiene caída, no se ve tiesecito Y miren, ahí está. Para que ustedes lo consigan un poquito ya más grande a como esto se ve, gancho del 3. ¿Ok? Si van a trabajar una hilaza un poquito más gordita, les crecerá aún más rápido. Yo las voy a esperar en el próximo video, el número 2, donde vamos a seguir trabajando. Así que nos quedamos aquí. ¿Ok? Este como camino de mesa está perfecto, perfecto. ¿Ok? Yo las espero, amiguitas. Gracias por haber estado aquí. Espero que les esté gustando. Y bueno, un abrazo para mi cuñada Isabel. Espero que le guste mucho. Nos vemos pronto.